Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver qué descripción hay que poner en los vídeos. Para crecer en YouTube hay que intentar optimizar todas las partes de YouTube y la descripción es una de ellas. Como sabéis, es un lugar donde podemos poner de qué trata nuestro vídeo y aparte podemos poner muchas cosas más como enlaces a otros vídeos, enlaces a listas de descripción, a otros canales o enlaces externos a páginas web. Por lo que voy a enseñaros la descripción de dos vídeos de tutoriales para que veáis qué cosas se pueden poner y cómo podemos adaptar y optimizar la descripción de los vídeos. En primer lugar vamos a ver este vídeo, el tutorial de cómo crear tu logo, que si no lo has visto te recomiendo que le eches un vistazo, te dejaré por aquí arriba en la esquina de la derecha la tarjetita para que vayas a verlo. Como ves es una descripción bastante cortita y aquí vamos a ver cuáles son los puntos que hay que tener claros desde el principio. Lo primero que hay que tener en cuenta en una descripción son las dos primeras líneas. ¿Y por qué dirás? Pues justamente por esto que te voy a enseñar ahora mismo. Vamos a darle a ver el vídeo en YouTube, vamos a darle a pause y si hacemos un poquito de scroll hacia abajo, como ves, lo que se ven son las dos primeras líneas. Por lo que es bastante importante que en estas dos primeras líneas hagas un resumen de lo que trata tu vídeo y sobre todo, y esto es un consejo o un tip de posicionamiento que te doy, intenta poner lo que has puesto en el título. Como ves aquí he puesto crear un logo para tu canal de YouTube, que es lo que he puesto en el título, hacer un logo para tu canal de YouTube. Y aquí te enseño cómo hacer un logo fácil, rápido y sin utilizar ningún programa de pago. Hacer logo fácil y rápido. Es como poner otra vez el título del vídeo, pero dicho de otra forma. Eso en cuanto a las dos primeras líneas de la descripción. Y como ves, lo que he puesto después ha sido muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te gustó y suscríbete. Y he puesto aquí el link, el enlace de mi canal. Enlace de Bitly, ¿vale? Simplemente Bitly, para el que no lo conozca, es una plataforma para cortar los enlaces, para que no se vean los enlaces tan largos. Si queréis que haga un tutorial y os enseñe la plataforma de Bitly, dejádmelo en comentarios y lo haré encantado. Y esta es otra de las formas que tenemos de completar la descripción. Siempre hay que intentar hacer una llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? Pues decirle que le dé like si le gustó y que se suscriba. Esto es una llamada a la acción. Como veis, aparte de decirlo, ponerlo en mayúscula, le he puesto aquí un emoji para que se vea claro y aquí el emoji de play para que le den play. Esto sería la descripción de un vídeo básico. Al principio, si no tienes muchas cosas que poner, si no tienes muchas listas de reproducción, pues simplemente hay que poner esto, te ocupas, pones unas buenas dos primeras líneas y luego le pones estas dos frases. Y ahora os voy a enseñar otro vídeo que tiene mucho más tiempo y que tiene una descripción mucho más completa. Para ello nos vamos a ir a este vídeo que tenemos aquí, cómo hacer miniaturas para YouTube gratis, ¿vale? Es uno de los tutoriales que tengo en mi otro canal, en el canal de Monty de Gameplay, ¿vale? Si no habéis visto este tutorial, echadle un vistazo porque a mí personalmente me parece muy pero muy bueno y a todo el mundo que lo ha visto también me lo ha dicho en los comentarios que les parece un tutorial muy bueno, te lo dejaré por aquí arriba en una de las tarjetitas. Y bueno, pues como ves, la descripción de este vídeo es mucho más completa. En primer lugar tenemos las dos primeras líneas, que como ves, pues es un poco lo mismo de antes. Empiezo con una pregunta, ¿quieres saber cómo hacer buenas miniaturas para tus vídeos de YouTube? Que es otra vez pongo las palabras clave y luego te digo, aquí te enseño cómo hacer las mejores miniaturas para ganar más visitas en tus vídeos. ¿Por qué hay que poner siempre estas palabras en las dos primeras líneas? Porque cuando YouTube pase por nuestro vídeo, evidentemente lo leerá todo. Y si lee todo esto, sabrá de qué trata vuestro vídeo y lo posicionará para esto en concreto. Cuanta más información le demos a YouTube en la descripción, mucho mejor. Luego, si seguimos, también le he puesto aquí, como veis, no dudes en suscribirte y compartir el canal si te gusta el contenido y además puedes unirte al canal. Este es otro enlace que evidentemente no lo tengo todavía en el canal de Tutoriales 3.0 y es poder unirse al canal, poder hacerse miembro del canal. Luego, si bajamos hacia abajo, también tengo otro enlace con donaciones para mejorar la calidad. Como veis aquí, pues tengo otro enlace de donaciones. Y en el canal de Monty, aquí sí que utilizo redes sociales personalizadas de Monty y también las pongo. Esto es muy común en la descripción de cada youtuber que ponga sus redes sociales y si tú las tienes también te recomiendo que las pongas. Y además no solo pondré enlaces sino también poner estos emojis porque esto siempre llama mucho la atención y cuanto más llama la atención mucho mejor. Luego si hacemos un poquito más para abajo, como veis he puesto mi setup, esto es bastante común sobre todo en los youtubers de gameplays y he puesto aquí tres enlaces de mi cámara, de mi micrófono y de mi casco. Y diréis, ¿y estos enlaces son de Amazon? Bueno, pues son enlaces de Amazon de afiliación. ¿Qué quiere decir? Que si la gente entra aquí y compra esta cámara o entra aquí y compra este micrófono o entra aquí y compra estos cascos, yo me llevaré una comisión. Y para acabar la descripción, como veis, muchas gracias por el vídeo, dale a like y si te gustó, suscríbete. Otra llamada a la acción, en este caso no le he puesto el enlace, pero como veis, este es una descripción mucho más completa que la que tenemos en los vídeos de Tutoriales 3.0. Por lo tanto, si estáis empezando, yo os recomiendo que hagáis una descripción cortita, una cosa como así, darle mucha importancia a las dos primeras líneas, hacer una llamada a la acción y si tenéis redes sociales, sí que las podéis incorporar. Ponéis esto de aquí, mis redes sociales, ponéis las redes sociales que tengáis con el enlace para que la gente haga clic y ya está. Y antes de acabar, os quiero enseñar la descripción de ese otro vídeo de cómo crear
crear tu banner. Si no lo has visto, también te lo dejaré para que veas una tarjetita. Muy bueno, si no tienes un buen banner o quieres mejorar y hacerte un banner nuevo, te aconsejo que le eches un vistazo a este vídeo. Y como veis aquí en este vídeo, en esta descripción, tengo tres hashtags. Y este es un consejo que te voy a dar: no pongas hashtags en tus descripciones. Que poner hashtags es posible que te ayude a posicionar los vídeos, es posible, pero sin duda no lo creo. Yo a veces los he puesto y no han llegado a mis vídeos a través de los hashtags. Y una cosa muy mala que tienen los hashtags es cuando le das clic al vídeo, le damos a ver en YouTube, como veis aquí arriba del título me aparecen los hashtags y la gente puede hacer clic e irse a ver vídeos que traten sobre tutoriales, sobre banners o sobre banners para YouTube. Y esto es lo que se llama un punto de fuga. Esto es lo que pueden hacer que salgan de tu vídeo. Por lo tanto, yo te recomiendo que no pongas hashtags en las descripciones de los vídeos. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, lo primero que voy a hacer es borrarlos, quitar esos hashtags y guardar. Y bueno, hasta aquí esta pequeña guía de qué poner en la descripción de tus vídeos. Di de qué trata tu vídeo y pon los enlaces que creas que puedan ser interesantes. O sea que hasta aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal.